Nationalmannschaftsaufstellung. Niederlande. Jongdon. Surbiel. Kohl. Hahn. Jansen. Reisbergen. Nesken. Grenzen bringen. Als Auswechselspieler stehen zur Verfügung Schreibers, De Jong, Israel, René van de Kerkhoff, Kaiser. La va a recoger Fischberger, perdón. Jugando Kroll ahora en el centro del campo para Ari Hahn, está abriendo hacia la parte derecha donde juega ya Surbier. Ha cedido a Johan Cruyff. Johan Cruyff que ha conseguido salir de ese primer regate, abriendo de nuevo hacia la parte derecha con Surbier. Surbier que saca al centro, el remate de cabeza y el primer tanto del partido. Acaba de marcar red para Holanda. Acaba de llegar el primer gol en este encuentro, el primero de la participación holandesa en la fase final del campeonato 74 ante Uruguay. Se adelanta. Y está dando muchas facilidades. Vimos el número de pases que jugó Holanda dentro del área de penalti de Uruguay. Una cosa absolutamente inusual. Ha vuelto a recuperar de nuevo la línea de tres cuartos. Juega Surbier para Van Hanegen, que puede disparar. Prefiere el pase hacia red. Desde el centro, el remate y el segundo tanto del partido. Marcó ahí Johnny Rep. El segundo gol del encuentro tras el centro efectuado por Resenbrink. Había sido la jugada de Van Hanegen que amagó el disparo, buscó la posición en la parte izquierda de Resenbrink, el centro y Red ya a puerta vacía, solo tuvo que empujar el balón. Bonev, Voinov, Panov y Denev. Ese es el once inicial de la selección búlgara, que necesita desde luego la victoria frente a Holanda en este partido para intentar conseguir clasificarse para los cuartos de final. Sí, correcto. Bulgaria necesita la victoria porque tan solo tiene dos puntos, mientras que Holanda se puede conformar con el empate, pero viendo tal como ha empezado Holanda. Atención porque ha caído Johan Cruyff. Sí, una jugada muy confusa. Boskovic, el árbitro australiano, vamos a ver si él está a la altura de la ocasión. Me parece que es un árbitro que no tiene mucha experiencia a nivel mundial. Ha mandado repetir el penalti y aquí vemos Johan Neeskens una vez más. De la misma forma, se movió ligeramente el guardameta, pero no perdonó. Del banquillo búlgaro en este partido, de momento, viendo el encuentro con bastante nerviosismo, Johan Cruyff, que ha dejado ese balón. Ha caído dentro del área Jansen y atención porque puede haber penalti. La cartulina amarilla se la va a llevar. Forma muy torpe, derribó a Jansen, un claro segundo penalti para Holanda y una vez más Johan Neeskens. Ahí va Neeskens, que no perdona y hace el segundo en este partido. No falló Johan Neeskens, que ha tenido que lanzar ya tres penaltis, recuerden, en este encuentro, porque el primero lo tuvo que repetir en una ocasión. Bastante bien. Pues sí, porque era una infracción dentro del área. Entendió el árbitro como obstrucción y por tanto será en libre indirecto dentro del área, ya sacado hacia el punto de penalti, despejó Vasiliev y llega el tercer tanto del partido. En el rechace no perdonó Red y Johnny Red acaba de hacer el tercero en este encuentro. Maravilloso el jugador holandés que enganchó de volea superando a Stoichkov. Y ya llega prácticamente la puntilla en este partido, si no estaba totalmente decidido ya el encuentro. Rep aprovechó muy bien el despeje de Vasiliev para de primero, con muy buena colocación, con gran tranquilidad, sin ningún tipo de complicación. Ruud Kroll que abre para Resenbrink una vez más. Atención a ese remate, llega el cuarto tanto. Ahora sí, De Jong ha podido hacer el gol para su selección, el 4-1. Que sube al marcador, llegando desde atrás, uno más, tras ese centro, al final, de Johan Cruyff, desde sí. La parte izquierda. Sí, me equivoqué, no fue Resenbrink, sino Johan Cruyff, que recibe este balón de Ari Hahn. Cruyff, con su visión extraordinaria, ve el desmarque. Resenbrink con Arden.
Uitgegroeid tot een volwaardig international.
Rensenbrink stuurt daar Kroll op links weg. Dan komt de voorzet en de Schuif is gooit en is goal! 2-0! Wat een juweel van een doelpunt! Van Rensenbrink naar Kroll, van Kroll voor, precies op maat. En Cruijff die schitterend scoort. En het is 2-0 in de 20ste minuut van de tweede helft. Daar komt hij. Dat is Kroll, dit is Rensenbrink. U ziet Kroll eruit uw beeld gaan, maar hij komt weer snel terug. En levert nu een meesterlijke voorzet af. Waarop Cruijff, daar is hij, precies op tijd. Schitterend scoort, volstrekt onhoud. Jetzt auch noch die Fahne an der Mittellinie, Beifall der fast 80.000. Natürlich knisternde Spannung, das Spiel ist eröffnet. Reichsbergen, der Vorstopper. Und Hahn, der Libero. Und schon kommt Johann Cruyff. Tatsächlich steht bei ihm Bertie Vogt. Reichsbergen. Kroll. Und Rensenbrink. Cruyff gegen Vogt. Cruyff am Ball. Und Freistoß oder Elfmeter. Jawohl. Er hat schon zwei Elfmeter für seine Mannschaft in diesem Turnier verwandelt hat, läuft an. Nichts zu machen für Meier. Niederlande, Bundesrepublik Deutschland, 1-0, Torschütze Nesten. Harter, klarer Spannstoß.